La vicepresidenta de la Nación, presidenta de esta Cámara, dispondrá, o sea, no le da la opción de llamar o no llamar cuando, según el artículo 19 del reglamento, 5 senadores de esta Cámara piden una sesión especial. Ergo, la vicepresidenta de la Nación está incumpliendo los deberes de funcionario público. La postura de nuestro bloque es volver a insistir todas las semanas de acá hasta que logremos tener una sesión y poder darle tratamiento a este DNU que tiene en vilo a todos los argentinos y las argentinas. Este DNU, como dijo muy bien el presidente de nuestro bloque, está produciendo efectos jurídicos, por ejemplo, algo que es cotidiano para todos los argentinos y argentinas, 10 millones de argentinos y argentinas para ser precisa, es el tema de los alquileres. Hoy estamos en una inseguridad jurídica tal, viendo los argentinos si se rechaza, si no se rechaza, si, ¿no?, que queremos brindarle a los argentinos la seguridad jurídica de estar, por ejemplo, contratando un lugar para vivir, nada más ni nada menos, de acuerdo a la ley. Este DNU que deroga la ley de alquileres que tanto se debatió en las cámaras y que también lo que hace es ir al Código Civil, a un código de fondo que claramente no puede ser modificado con un DNU, hace que, bueno, el tema de alquileres hoy esté poniendo en vilo a millones de argentinos. Es un ejemplo de lo que está sucediendo con esto de una norma que para nosotros a toda vista es inconstitucional y que la vicepresidenta, incumpliendo los deberes de funcionaria pública que establece el artículo 20 del reglamento de este Senado de la Nación, está impidiendo que le demos tratamiento en la Cámara de Senadores como nos obliga la ley y la Constitución. Eso que quede claro. ¿Cuál va a ser la postura? Repito, insistir, insistir, insistir hasta que podamos darle las respuestas que el pueblo argentino nos está demandando. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo anda el bloque?